ha llegado la hora de Chabelita. Después de mes y medio incomunicada y sin saber nada de su madre, Isabel Pantoja, la pequeña de la familia, no ha tenido más remedio que conceder la entrevista más dura desde que cumplió los 18 años. Isape se ha desgarrado y ha hablado acerca de algunos de los temas más delicados de su familia. Unos que ya forman parte de la historia de la prensa rosa, entre ellos los problemas psicológicos de Isabel Pantoja. Todos los detalles de esta dura y sorprendente entrevista, a continuación. Isabel Pantoja no quiere hablar con Chabelita. Nadie hubiera adivinado que el vínculo tan fuerte del que presumían orgullosos los Pantoja desde hace años, se fuera al traste en un abrir y cerrar de ojos. Fue Kiko Rivera el primero en echar leña al fuego cuando protagonizó una de las entrevistas más duras de la prensa rosa en Cantora, La herencia envenenada. Un programa especial de Telecinco donde aseguró que Isabel Pantoja no era realmente como se hacía ver en pantalla así que, su relación materno-filial no era tan idílica como parecía cuando se encendían los focos. Una entrevista de más de cuatro horas en directo donde el DJ espetó lo más grande de su madre y de los trapicheos que ésta, junto con su hermano, Agustín Pantoja, habían llevado a cabo desde hace años. Kiko confesó, además, haberse dado cuenta, gracias a la ayuda de sus abogados de que su madre la había estafado quedándose con la herencia que su padre, Paquirri, le había dejado en vida a él y a sus dos hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. Un enfrentamiento entre madre e hijo que ha pillado por sorpresa a Chabelita, la tercera en discordia en esta familia. A Isapel le pilló todo este enfrentamiento familiar durante su concurso en la casa fuerte y a su salida no ha tenido más remedio que explicar cómo se siente y qué piensa de todo esto. La joven es muy clara y concisa cuando se tratan estos temas y es que no entiende por qué. Después de todo lo ocurrido, Isabel Pantoja no quiere cogerle el teléfono. Arta ha protagonizado una de las entrevistas más duras de su vida, donde ha confesado que su madre no quiere hablar con ella, tiene los dos teléfonos desconectados y al de mi tío no voy a llamar, ha espetado. Además, Chabelita no se ha cortado el pelo al confesar la enfermedad que padece su madre. Las declaraciones más duras de la niña pequeña de Isabel Pantoja, a continuación.